that it was God's plan to bring us to you. Uno, dos, tres. Sí, alegre porque ya hoy hacíamos todo, no caminamos. Mayor parte que hay como uno que pasa enfermo, ya no desea salir a esos barrancos a buscar agua. Dudábamos, la gente dudábamos que era difícil este proyecto, pero en realidad sí ha visto la verdad, porque hoy sí se ve que las llaves suenan fuerte aquí en todas las casas. Uno ya le queda más tiempo de asearse, se baña a la hora que uno quiere, ya puede tener alguna su parrita que ya de whisky, ya la está regando. Hemos tenido la oportunidad de celebrar junto a la comunidad. Después de 260 años de fundada, no habían tenido su primer sistema de agua. Hoy, gracias a Dios, a los donantes y a todo el equipo de colaboradores, pero especialmente a la comunidad, hemos tenido el espacio para compartir esta celebración de inauguración de su sistema, que a la vez es innovador. Es una bomba impulsada por energía solar que levanta el agua a 130 metros y eso va a permitir que la comunidad tenga suministro de agua en sus viviendas, y eso pues realmente es una bendición. Yo miraba pasar los carros ahí para abajo, mire. Soñaba con la pila de agua, pero esa pila de agua me acuerdo que la soñaba yo que la traían de un nacimiento que hay de Cucute, de aquí no. Pero yo soñaba con las pilas de agua en la casa. Y cómo Dios los concedió esto, porque le pedíamos a Dios que algún día los diera esa bendición, y es una bendición que tenemos. ¿Sí? Y yo les agradezco a los donantes y a ustedes también. Nos sentimos realmente bendecidos y esperamos pues de que experiencias como estas se sigan replicando, especialmente en aquellas comunidades que tienen desafíos. We are so grateful that God brought us here.